La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, resaltó la labor de las empresas. En la inauguración de la Expo ANTAD 2024 en Guadalajara, Jalisco, afirmó que son un puente para salir de la pobreza. Las empresas que generan empleos, pagan impuestos y producen utilidades también, son un puente para salir de la pobreza y aspirar a la prosperidad. Ante la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, aseguró que además de los programas sociales, hay otras vías hacia el desarrollo y la prosperidad. La salud, la educación y un buen trabajo. Yo tengo claro que los mexicanos sueñan con más. Eso solo lo puede brindar un empleo bien pagado, que cumpla con todos los derechos sociales para los trabajadores. Más tarde, en un encuentro con universitarios en San Pedro Tlaquepaque, la candidata presidencial propuso la creación de un programa de vivienda para jóvenes. Ustedes tienen derecho a tener una vivienda y yo me voy a encargar de que la tengan a un precio accesible. Xochitl Gálvez reiteró que apoyará a los jóvenes de diversas maneras. Vamos a regresar el Instituto Nacional del Emprendedor, vamos a regresar las becas CONACYT, vamos a apoyar la ciencia y la tecnología. Finalmente, dijo que para mejorar el nivel de educación en nuestro país, creará el bono educativo para que nadie se quede fuera de la universidad. Con uno, Melina Ochoa.